Mejor después de la misa, no te la pido. Thank you.
en virtud de haber arrojado en pie el matrimonio. De acuerdo con la tradición, tendrá un lugar preponderante en el juicio final, al sopesar las obras buenas de los justos. Es intercesor eficaz contra los enemigos del cuerpo y del espíritu. Acompañamos a su celestial protección y participemos activamente en esta celebración de fiesta. Con humildad pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Miguel, Gabriel y Rafael
son para nosotros los príncipes de la milicia celestial. Cada uno de ellos con una característica muy propia. Don Miguel es así, es el icono precisamente que refleja la lucha del bien contra el mal. Es Dios que ha enviado a sus ángeles precisamente, hermanos, para que estos, con la ayuda del Dios poderoso, vengan a vencer todo obstáculo en nuestra vida de fe. Por eso, hermanos, hoy la Iglesia Universal, la Iglesia toda, está de fiesta. Precisamente por esa gran batalla que Miguel ha entablado contra los ángeles de Satanás. Miguel y los ángeles suyos han peleado contra el dragón. Y el dragón es precisamente Satanás. Es el diablo, es el enemigo que se nos presenta de diferentes maneras, de diferentes formas. Es Miguel, hermanos, el que viene hoy precisamente a toda nuestra iglesia a seguir con esa lucha, con ese interés de alejar de nuestras vidas, de nuestra misma forma de ser o de existir, todo aquello que no es de Dios. Miguel y sus ángeles en aquel entonces, pero Miguel y sus ángeles hoy vienen a nosotros precisamente para liberarnos de las ataduras del pecado, porque los jóvenes en nuestro siglo XXI dirán, o los niños o los viejos, es que el diablo no está, no existe. Pero el diablo se presenta en la manera de mal, y el diablo se presenta precisamente, hermanos, en las actitudes más débiles con que el hombre se deja trastornar y llevar y se corrompe. Pero ante eso aparece Dios, que envía a los ángeles suyos para que luchen en contra de él. Pero de nada va a servir a los ángeles, hermanos, luchar si la voluntad del hombre sigue apegada al mal. Si la voluntad del hombre o la decisión del hombre sigue apegada al pecado. Dicen que ya no existe el diablo. Y si les preguntan a los niños o a los hijos, los asustan con el enemigo, diciéndoles así, dirán, ¿dónde está? Hasta me lo voy a hacer mi amigo. En broma, pero es, hermanos, la manera más sutil de que Satanás comienza a entrarse en nuestra vida de fe y en nuestra vida espiritual. Satanás es sutil, no hace ningún estrago. Satanás es astuto y por lo tanto, en el momento de la oscuridad, de la adversidad, aparece este para destruir a una humanidad. Qué dichosos somos todos, hermanos, porque el Señor ha enviado a estos ángeles precisamente para que luchen en contra del pecado. Es Miguel, hermanos, con los ángeles suyos que han peleado contra el dragón, y el dragón y los ángeles suyos tampoco han permitido dejarse. Es decir, así como Miguel y los ángeles suyos luchan el bien, también el dragón y los ángeles suyos, hermanos, luchan para ganar el poder. Pero, hermanos, el mal es vencido y por lo tanto es arrojado del cielo a los abismos, al infierno. El poder de Dios es, hermanos, grande, el poder de Dios es soberano y el poder de Dios es eterno. No ha podido el dragón, no han podido los ángeles, no ha podido Luzbel, y entonces el Señor le ha dado órdenes a Miguel para que lo destierre, y por eso se ha entablado esa lucha. Si Miguel viniera con sus ángeles a nuestra casa, a nuestros hogares, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, ¿cuántos demonios, hermanos, también guerrarían en contra del mismo Miguel? Porque no aceptarían la fe, o no aceptaríamos vivir conforme al amor de Dios, o no aceptaríamos vivir conforme a la fraternidad o a la caridad de hermanos. Sin embargo, hermanos, se presenta en este día este gran misterio de la presencia angelical de esos seres que aman a Dios, que le han visto cara a cara, que le contemplan
y que ahora están entre nosotros, luchando así, siendo arrojados al infierno, los sabemos, y sigue luchando Miguel, hermanos, día con día, contra todo aquello que el dragón, que Satanás, viene a poner en el corazón de los cristianos. Porque así el dragón, que es precisamente esa antigua serpiente que engañó a Eva allá en el Edén, es exactamente el mismo. El dragón es la serpiente que sutilmente le dijo a Eva: hazlo, come, mira, que si comes de ese fruto vas a ser igual que Dios, el que te ha prohibido. Hermanos, si hablamos de que el dragón es sutil, que nos invita a pecar, que nos invita a la maldad, entonces, hermanos, debemos estar atentos para que no dejemos que Satanás mismo nos agarre entre sus garras. Es Dios el que viene a decirnos que estemos preparados, pero sobre todo, hermanos, así es el mismo dragón que en aquel entonces a Eva vino a persuadirla, que vino a engañarla, que vino a hacerle que se abrieran los ojos de la maldad y de la desobediencia para que esos pecaran. Hermanos, también nosotros estamos sabidos y entendemos que es la misma serpiente de la antigua alianza, a la que se le llama diablo, a la que se le llama Satanás, a la que viene a azotarnos, a la que viene a dividirnos, a la que viene a destruirnos. Es la misma. Y por lo tanto, hermanos, el príncipe que es la luz, el príncipe que es el vencedor, el príncipe que es el enviado, Miguel, hermanos, hoy ha vuelto a vencer el pecado y la oscuridad. Hermanos, de la misma manera que el dragón, que la serpiente, que el pecado es arrojado a los infiernos, hoy vamos a pedirle al Señor que aleje de nuestra vida toda la maldad. Que Miguel venga a quitarnos la soberbia del corazón. Que Miguel venga a quitarnos la frialdad de la fe de las almas. Vamos a pedirle al Señor que permita que Miguel, este arcángel soberano, venga a hacernos más humildes a todos, a vivir en la caridad de la ayuda mutua los unos para con los otros. Vamos a pedirle, hermanos, con sencillez y con humildad, que Miguel vaya hacia aquellos hermanos nuestros que no están, que están ausentes, los hijos que se encuentran lejos, la familia que se encuentra lejos, para que Miguel los libre y los proteja de todo mal, de toda oscuridad y pecado. Es decir, hermanos, celebramos esta fiesta solemne, por lo tanto, pidámosle al arcángel San Miguel que no permita que sean engañados nuestros hermanos, sus hijos, los esposos, las esposas, nuestros fieles, o hasta los mismos sacerdotes, que no seamos confundidos para pecar. Y nos veamos haciendo aparentemente el bien, y entonces seamos arrojados a las tinieblas porque hemos pecado. Hermanos, de la misma forma nos habla el libro del Apocalipsis. Juan da el testimonio y él dice: yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. Es decir, Miguel viene a anunciar la victoria. Por lo tanto, hermanos, cuando aparece Dios en la presencia de los ángeles, todo pecado queda vencido. Pues hermanos, es la misma palabra. Se escucha la voz y ha sonado la hora de la victoria, y que cada uno de nosotros vamos a desechar, vamos a desterrar de nuestra vida el pecado, la maldad. Y le vamos a pedir al Señor nuestro Dios, con humildad, que Miguel, el arcángel soberano, el que vence el pecado, el que vence el mal, nos ayude a vivir en el amor. Nos ayude a vivir en la comunidad como hijos del mismo Padre. Con esa fe, hermanos, los invito en este día solemne de fiesta a seguir celebrando nuestra comunión como buenos cristianos, pero a pedir por la unidad de esta comunidad y sobre todo por los hijos que se encuentran lejos, por los enfermos que están en casa, para que Miguel vaya a desterrar el desánimo o el cansancio o la frialdad o la falta de fe, para que él vaya y con su actitud más maravillosa de amor y con su resilumbre ante el demonio, ante el mal, lo venza y a nosotros nos dé la paz. Por esa fe, hermanos, pues vamos así a continuar nuestra celebración en la iglesia. Para que la iglesia
peregrina por esta tierra se llena de consuelo y esperanza y se deje guiar por la protección de San Miguel. Oremos. Para que nuestra diócesis de Aguascalientes avance y progrese cada vez más en el anuncio y la vivencia del Evangelio, y que Miguel, el arcángel defensor y guardián de la Iglesia, haga que toda pastoral sea unificada con el impulso del tercer sínodo diocesano. Oremos. Para que el Papa, los obispos y todos los ministros consagrados sean fieles servidores de Cristo y su Evangelio, oremos. Para que todos nuestros hermanos difuntos puedan contemplar gozosos la gloria de Cristo y todos los santos, oremos. Estamos aquí reunidos celebrando fervorosamente al Arcángel Miguel. Vivamos plenamente y consigamos la glorificación eterna. Oremos. Concédenos, Padre, así lo que ponemos confiados en tus manos.
Gracias por ver los videos de su amigo. Te va a nuestro video loco para ganar a los 100 presentes. Debe, bonito. Hasta la próxima.
rico, 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 y échale pedo. Gózale, gózale, este somos de aquí en Jaltiche de Abajo, haciendo San Miguel, hoy 29 de septiembre. Feliz a toda la gente fuerte aquí de tus alrededores, a toda la gente que nos acompaña en esta bonita noche. Esperamos y la pasen de lo mejor. Pero que va empezando el ambiente, que va invitando por ahí todos los bailadores. Vamos cogiendo por ahí la parejita que vamos a ir a bailar, hombre. Compa Pavo y suena de bonito, venga. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino. Siempre ha quedado el muchacho alegre, por ahí para toda la gente bella que nos acompaña esta noche. Y bueno, por ahí exhortando, por ahí a todos los muchachos alegres que vamos a bailarle.
Y vámonos a disfrutarle, creo que es con sus amigos por ahí de banda Coahuilera. Muy agradecidos por él, por la invitación. Y bueno, vamos a continuar con más canciones. Recuerde que si gusta escuchar alguna canción, con mucho gusto, por ahí vamos a tratar de complacerlos. Y bueno, pues compadre, y venga de ahí, compadre. Y no es con la chicharita. Échale, viejo, que siga. Así que vamos a ir a pasar la chévere, chévere, quiere que su fiesta, que la pase, este de lo mejor. Échale, de lado. Thank you.
Y la verdad se ha dicho, eso apenas está comenzando. Me quedamos con estas 5 de té para todos ustedes y seguimos avanzando en esta buena noche con la música por aquí de tus amigos de banda Guapilena. Esperamos en los amos casados sagrado y seguimos tomando con esto que dice suena de esta manera. Haga seguir solicita para todos ustedes. Estamos cantando por bien fritos por acá de este lado, las micheladas bien buenas para todos ustedes que quieran cristiar, pasar a chévere, pues hay con qué. Así que seguimos con esto que dice me gusto es y quién me lo quitará. Para acá, criatura que tengo frío y la quiero para pasar. ¡Ay, la chacha, chay! Qué bonito, lo bonito de Dios. ¿Y qué vamos a escoger? Mi gusto es. No recuerdo, vuelto un cuento zapateado, un son. Esto es el coyotito. Así que vamos con esto. Me dice y suena de esta vez. Es el coyote. Y échale con papá. Que suena. Toda la raza que y gusta pues, zapateadas, hombre. Una canción por aquí, San Luis Banda, cordillera. El con papá, pues cuéntale. Y suena, suena, ya. ¡Hombre!
¡Ajústela, ajústela, pariente! No me hace nada si ella me quiere seguir. Y quien la quiere, y quien la papacha, pues yo, hija, pues yo. El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener, y yo que ni plumas tengo, tengo querida y algo más, algo. Esta noche nos vamos de party, nos vamos de fiesta, estamos, vamos de fiesta, vamos con esto que dice y suena de esa manera, y échale pelado, que se oiga y cuéntele, compa. Vamos, sabecita para todos ustedes. Por aquí nos han dado también un buen aviso a todos los que deben por aquí de todavía de la música, de la banda, que pasen a Concordia a reportarse también. ¿Cómo nos vamos? A aventar un momento spot. Ok. También nos invitamos este 25 de octubre a Monto Jaripeo de Feria, Jaripeo Baile, en Santadeo, amenizando bandas soñadoras de Guadalajara, Jalisco, banda Retoño, del Merito Villanueva, banda Pueblo Grande del Merito Jalisco, banda El Roblito y unos servidores, banda Juan Milera, de aquí de Calvillo, Aguascalientes, 25 de octubre. Dice, a todos los jóvenes que vamos a mencionar, son los que no han dado el dinero para el baile. Favor de pasar a pagar. Yamilet Rodríguez, Martín Rodríguez, Susana Serna, Freddy Serna, La Bella, Jesús y Jorge Figueroa, Benjamín Castañeda, Giovanni Esparza, Vanessa y Liz Luera. Y véngase, véngase a bailar. Y arriba,
Jalpa, Chalabá, Vizcote, Bonito. Entonces, de pachanga, esta noche la vamos a disfrutar, le daremos al cuerpo lo que nos queda, de la vida la tenemos que gozar, ahora sí gozaremos esta fiesta, ahora sí bailaremos sin parar, me gusta ver cómo mueves tu cintura, cuando baila no te dejo de mirar, vuelve pa' allá, vuelve pa' acá, haz el ambiente todos juntos sin parar, es la fiesta, vamos a bailar. Con la banda cuadrera, ¡ay! Esta noche nos iremos de pachanga, esta noche la vamos a disfrutar, llegaremos a todo lo que nos pida, que la vida la tenemos que gozar. Ahora sí gozaremos esta fiesta, ahora sí bailaremos sin parar. Cuando baila no te dejo de entrar. Vuelve pa' allá, vuelve pa' acá. Hay que hacer ambiente todo el mundo sin parar. Suena la fiesta, vamos a bailar. Hacemos ritmo con la banda cuadrilera. Ay, soles,